estan fent deures. I que voleu venir amb mi, doncs no... Moltes gràcies.
Bon vespre a tothom, molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Quim Torra, consellers i conselleres de la Generalitat, regidors, regidores, familiars de les persones preses polítiques i exiliades, veïns i veïnes, des del secretariat d'entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, us volem donar la benvinguda a aquest acte. Esperem que gaudiu, tot i que sabem que des de l'octubre del 2017 no els podem gaudir mai tots, perquè ens falten, aquí no hi som totes ni som tots, sinó que ens falten totes les persones preses i exiliades. Seguidament us presento els que portaran l'acte, la Blanca Rosa Roca, que és l'editora, el senyor Gonzalo Boye, que és el que ha editat el llibre i és l'advocat del molt honorable president de la Generalitat, senyor Carles Puigdemont, i en Jaume Sens, del ser tinent alcalde de l'Alcaldia de Barcelona. Moltes gràcies i espero que gaudeu de l'acte. Gràcies. Molt honorable president, consellers, autoritats, senyores, senyors, tots els que estiguin aquí, tots els que poden seguir tot el tema del llibre. No és la primera presentació que fem de Gonzalo Boye, ja ha fet a Mataró, a Tarragona, a Vilanova, a Sabadell, i queden moltes més arreu de Catalunya, i Sant Jordi, per suposat, i després de Sant Jordi anirem a Madrid, a Bilbao, a València i a altres indrets, perquè tothom ha de saber tota l'estratègia que s'està fent de les defenses del president Puigdemont i dels consellers exiliats a Europa. Aquest llibre no existiria si el presentador, el tinent alcalde Jaume Sens, no és a qui li agraeixo, per suposat que està aquí, que també està també molt ocupat, la trucada que li va fer en el Gonzalo el 28 d'octubre del 2017 per demanar-li que ajudés el seu amic Toni Comín i el resta de consellers que havien pujat cap a Europa. Com diu l'autor del llibre, tot el llibre es va gestar el desembre del 2017 i es va acabar després el gener del 2019. És una crònica trepidant, totalment trepidant, d'un any perquè en aquest llibre es veu la vitalitat que té el Gonzalo Boye, els viatges arreu del món, pujant i baixant avions, corrents pels aeroports per no perdre els vols, però sobretot queda reflectada la clara i rotunda exposició de l'estratègia de la defensa, de la defensa internacional del president Puigdemont i dels altres consellers, i la importància que ha tingut la xarxa d'advocats de drets humans, contactes del Gonzalo, que els coneix per molt més assumptes que ha portat ell sempre. Aquesta xarxa és la que ha creat una estratègia molt important i que al final es donarà el resultat que tots els que estem aquí volem. Tenim clar que l'aplicació del dret als tribunals funciona diferent a Espanya que a Europa, i aquesta és una de les eines i estratègies que han utilitzat tot el grup d'advocats internacionals. Per això, sapiguem que a Europa la llei marca molt bé el que ha de fer i el jutge l'aplica, és el que Gonzalo ha utilitzat el títol del llibre, i ahí lo dejo, que era just el moment en què ell sabia que aquell dia passaria alguna cosa perquè les lleis europees ho diuen així, llavors no n'hi havia, això passarà així. No és el que passa, per suposat que ho sabem, a Madrid. És una crònica del coneixement de la llei internacional i sobretot també l'anticipació de la xarxa d'advocats en saber què podria passar i l'anticipació també del que podria passar a Espanya, que era el que no podria passar a Europa mai a la vida. Sabem que n'hi ha jutges a Madrid que estan fent una feina molt estranya, que ja en parlarem d'això, i només agrair-li a Gonzalo que hagués estat amb nosaltres per publicar el llibre, i ara ja li passo la paraula a Jaume Sens. Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda a tots i a totes, president, consellers, amics i amigues. Deixeu-me que comenci expressant l'orgull d'estar en aquest barri, en aquest lloc, les Cotxeres de Sants. Jo vaig ser regidor d'aquest districte i sé la importància que té el lloc on estem, perquè va ser fruit
de la lluita dels veïns i les veïnes que va aconseguir que fos el que és ara, un espai precisament pels veïns i les veïnes. En segon lloc, volia també disculpar-me perquè no podré quedar-me tota l'estona que voldria, no sé si podré quedar-me, depèn del temps que duri el moment de les preguntes, però sí que no volia perdre'm aquesta oportunitat i per això li agraeixo a Gonzalo que m'hagi invitat a la presentació del seu llibre. La veritat és que ara es deia que aquest llibre és un llibre molt trepidant i a mi és una de les primeres coses que em va sorprendre. Jo el Gonzalo l'he llegit des de fa molts anys i la veritat és que no li coneixia aquest estil novel·lesc. No us espereu, els que no l'haveu llegit, un llibre sassut, un llibre difícil d'un advocat, sinó en veritat és un llibre molt, molt àgil, d'una lectura fàcil, i és més un llibre d'un novel·lista que el d'un advocat, però evidentment està escrit per un advocat i tampoc diguem-ne que esquiva els tecnicismes quan els ha d'utilitzar. Però és de, com us deies, és un llibre de fàcil lectura, no? Jo crec que serà un best-seller, almenys aquí a Catalunya, i que servirà per entendre un dels episodis, un dels moments més importants de la nostra història, més importants en les nostres vides personals, però també en la nostra vida col·lectiva com a país, no? I la veritat és que és el llibre d'una persona que té una memòria prodigiosa i una gran capacitat de treball. Jo és de les persones que conec que té més memòria, ho dic sincerament. Té una capacitat, Gonzalo, per retenir cada data, cada lloc, cada situació, cada anècdota, que tu quan el llegeixes el llibre aquest doncs et retrobes descobrint moments que havies oblidat i que ell doncs et rescata amb tot luxe de detalls. I això té a veure amb aquesta memòria i amb aquesta capacitat de treball. És una persona, a Gonzalo, que li treu moltes hores a la son per treballar. Jo a vegades m'ha passat que quan anava a dormir ja es despertava. Ell comença el dia molt, molt d'hora i aquest llibre l'ha tret, de, com es deia abans, dels moments entre judici i judici, perquè Gonzalo, molts de vosaltres el coneixeu per la seva defensa de l'exili, però molt més enllà d'això, ell té moltes altres causes. I entre judici i judici, entre viatge i viatge, en els aeroports, en els bars, en les sales d'espera, he anat construint aquesta crònica, aquesta trama, que és realment un mapa, una guia que ens marca un camí, no? Una experiència. I com deia, jo el Gonzalo crec que, com us explicava, és la persona que he conegut amb més memòria, amb més capacitat de treball, però també és l'advocat més lúcid que he conegut en els meus 20 anys d'exercici de l'advocacia. I us podeu imaginar que en 20 anys he conegut molts advocats. Jo vaig conèixer fa uns 14 o 15 anys, més o menys, no sé exactament, segur que ell ho sap. Sí. Jo el vaig veure per primer cop a la televisió, és veritat, en un judici cèlebre, defensant una víctima del terrorisme, una víctima de l'atemptat que va sofrir Madrid, a Atocha, i em va sorprendre d'ell, doncs, que tenia una tècnica molt depurada, uns interrogatoris molt, molt, molt bons, però a la vegada molta passió. En veritat hi ha dos tipus d'advocats, normalment. Hi ha els advocats que tenen molta tècnica, són arquetips, eh? Però
que molt sovint són advocats grisos, convencionals, i després hi ha un altre tipus d'advocat que a vegades són molt més apassionats, són de verb més polític, però la combinació de les dues coses, fins al punt virtuós, el que feia arribar el Gonzalo, jo no l'havia conegut mai. I per això va ser una grata sorpresa quan el vaig veure treballar en directe en un judici que va ser important en aquesta ciutat, que és el judici del 4F. Ell defensava el principal acusat, ho explica en el llibre, perquè de fet a mi m'han demanat la dimissió els senyors del Partit Popular i dels Ciutadans perquè m'han confós amb ell. I m'han demanat la dimissió no per el que he fet com a polític, sinó per el que havia fet com a advocat, per a qui havia defensat. I en veritat jo no havia defensat aquest acusat, sinó que l'havia defensat a Gonzalo. Jo en aquest judici hi era com a observador en nom del Col·legi d'Advocats. El Col·legi d'Advocats va encomanar un càrrec de fer una delegació per observar aquell judici, les sospites que hi havia de possible irregularitat o de parcialitat del tribunal que composava la sala, i allà vaig conèixer el Gonzalo. I deia això del PP i Ciutadans perquè crec que a Gonzalo, com jo i com molts altres advocats, en algun moment o altre hem sigut víctimes de la criminalització per fer la nostra feina. I molts cops els advocats se'ns persegueix, se'ns criminalitza, se'ns associa, els nostres clients, tinguem o no les mateixes idees, i a mi de fet m'han demanat la dimissió dos cops en aquest mandat, les mateixes persones, PP i Ciutadans, i precisament per dos suposats casos que vaig portar. Aquest és un, que no el vaig portar, i un altre, que parlàvem d'un cas que no era exactament el que vaig portar jo. Jo portava una persona innocent que va ser acusada d'haver ajudat una persona a anar a Iraq, però que era innocent, va ser absolta i em van demanar la dimissió. I dic això perquè la feina d'advocat crec que és una de les feines més importants en un estat de dret, i per tant quan s'ataca, quan es posen al punt de mida els advocats, com s'ha posat al punt de mida el Gonzalo, es posen al punt de mida l'estat de dret, i es degrada el sentit garantista de l'estat de dret. I dic això també pensant que dilluns li donem una medalla a un altre advocat cèlebre, que és Agustín Matamala, als quals aquests mateixos partits, i el Partit Socialista en aquest cas, que també s'hi ha sumat, doncs s'han negat a que donessin aquest reconeixement, també perquè havia defensat a independentistes als anys 90. Per tant, jo avui volia començar fent aquesta defensa de la tasca del Gonzalo, de la tasca en general dels advocats. A mi se m'ha criticat molt també, sobretot des de televisions espanyoles, pel que vaig fer en relació a aquest episodi. Se m'ha caracteritzat com l'amic de Puigdemont, i això té a veure en part amb aquesta idea, no? aquesta idea de lo que és l'advocacia, no? I a més de dificultat que tenen alguns d'entendre que quan es vulneren els drets dels nostres adversaris també es vulneren els nostres drets, i que defensar les idees dels nostres adversaris polítics és fonamental en democràcia. I això, que és una qüestió molt bàsica, hi ha adversaris que no ho entenen. Ahir mateix estàvem en un debat on la senyora Cayetana deia que no volia del Partit Popular, que ella es negava a debatre amb dos candidats que estan a la presó, l'Oriol i el Jordi, i l'argument que utilitzava era que en veritat no podien presentar-se a les eleccions, donant-los per condemnats ja. I això és una prova evident de la falta de comprensió de lo que és l'estat de dret i la presumpció d'innocència. I bé, jo crec que aquesta és una aclaració que calia fer, no?
L'altra cosa que volia dir és que aquest llibre, sobretot, va sobre com, des del litigi estratègic, es pot desmuntar un relat arbitrari, que és el que s'ha anat construint des del Tribunal Suprem. Hem assistit a una gran ofensiva policial, política, judicial contra l'independentisme, una ofensiva que no ha tingut cap mirament a l'hora de desvirtuar el sentit del dret. I en bona mesura, el discurs del dret i dels drets ha ocupat un espai central. Jo crec que mai en el nostre país, i solament en pocs països, la gent ha adquirit un grau de coneixement tan gran sobre el dret. La gent està seguint un judici cada dia que es retransmet per la ràdio, per la televisió, i jo crec que ha augmentat molt el coneixement, no?, de la ciutadania, de com funciona l'estat de dret i la visió crítica també de la ciutadania. I això ens fa una societat molt més lúcida, molt més forta, molt més moderna. I és evident que el marge d'actuació d'uns i altres en aquest conflicte polític té que veure amb la disputa del sentit del dret, perquè el dret és veritat que és l'expressió del poder, però el dret també pot ser una arma, un instrument eficaç per desenmascarar aquelles actuacions arbitràries del poder, aquells abusos i excessos del poder, perquè en nom de la llei, al llarg de la història, s'ha torturat, s'ha condemnat a milers de persones a la misèria, en nom de la llei s'ha blindat privilegis, però també enfront d'aquest poder sempre s'ha alçat al llarg de la història una Antígona que en nom de la raó, del nom del dret, ha desenmascarat aquesta arbitrarietat disfressada de dret per assenyalar la incongruència d'aquest dret que no és dret. No? I això és important perquè nosaltres tenim un dret que és un dret que no és com el dret franquista, és un dret garantista, és un dret amb controls, amb límits, és un dret on hi ha tractats internacionals, constitucions, i per tant, quan des de l'Estat, com està passant ara, es viola el dret es pot convertir en un mirall molt incòmode, que serveix per denunciar aquesta violació, que serveix per assenyalar la incongruència entre el que diuen aquestes constitucions, aquests tractats internacionals i la realitat. Per tant, aquests tractats, aquesta constitució, alguns pensen això són paper mullat perquè són ineficaços. I no és veritat. Aquestes normes ens serveixen precisament per denunciar aquestes violacions, sobretot en mans d'aquells que pateixen aquestes violacions. I el dret, per tant, pot ser una eina d'empoderament. Pot ser una eina d'empoderament dels més febles, dels diferents, dels dissidents, una eina que serveix per desenmascarar, com deia, aquells poders, aquells estats que no només esdevenen il·legítims, sinó que també esdevenen il·legals. Per tant, no només hi ha bones raons morals, ètiques i polítiques darrere d'aquestes lluites en defensa del dret, sinó que també hi ha bones raons jurídiques. I els advocats que venim de les lluites socials, els advocats que hem defensat en moviments socials, molts cops sabem la importància que té precisament en aquestes disputes el dret. Per exemple, la gent de la PA, jo quan defensava la gent de la PA, el que feia la PA quan parlava de desallotjaments es podia entendre com una violació del dret, però també es podia entendre com una resistència davant d'aquells que violen de forma sistemàtica el dret. I és això, aquesta disputa que és tan important, i és aquesta disputa que tots aquests anys ha dut a terme el Gonzalo en aquesta causa i en moltes altres causes. Per això jo volia posar en valor la figura de Gonzalo,
més enllà de lo que ha fet en defensa de l'exili, perquè el Gonzalo, jo estic orgullós d'haver-lo pogut ajudar en algunes ocasions, és un advocat que ha defensat els drets humans en causes com la de Guantánamo, els torturadors de Guantánamo, en el cas del Bárcenas, que jo ja vaig tenir un incident, no sé si te'n recordes, perquè vaig tuitejar la declaració del Bárcenas i va ser una mica polèmic, en casos de, com la Flotilla de Llibertat de Palestina i en molts altres casos de defensa dels drets humans. Per tant, l'avala un gran i un llarg currículum, un currículum que alguns pensem que mereixia, precisament per la seva experiència, pel seu coneixement, que estigués en el judici del Tribunal Suprem. I ho he dit en algunes ocasions, torno a dir aquí, avui, crec que és una mala notícia que el Gonzalo estigui avui aquí i no estigui a Madrid, i és una mala notícia perquè hi ha més acusats que advocats, i per tant era possible que el Gonzalo estigués en aquell judici. Si hagués estat en aquell judici, crec que hagués fet molt més evident la importància precisament de la intervenció dels tribunals europeus, perquè tota aquesta ofensiva que us estava descrivint realment ha tingut una gran forat de deslegitimació, un gran boquete en la línia de flotació, que és el litigi estratègic que ha liderat el Gonzalo, que és el front internacional. El front intern aquí és important, aquí s'han fet coses importants, la causa que s'està seguint al jutjat de Barcelona també és una gran deslegitimació, perquè ara mateix els jutges de Barcelona, l'Audiència Provincial de Barcelona i el jutge de Barcelona, allà on el Suprem veu violència, ells no en veuen, i allà on el Suprem no veu violència, ells en veuen. Els manifestants, malgrat tots els intents de l'advocacia de l'Estat i de la Fiscalia, el jutge considera que els manifestants van exercir els seus drets. Aquesta advocacia de l'Estat, que és una vergonya, perquè mentre no suposa que estigui Vox en el judici del Suprem, en canvi suposa que estiguem nosaltres com a acusació popular, però en canvi, com deia el jutge aquí, a diferència dels magistrats del Suprem, que ja sabem qui els controla per darrere, el jutge aquí, que no l'ha escollit ningú, ha dit, els Suprems sí que els han escollit, ha dit, els del Consejo General del Poder Judicial, que ja sabeu que és un consell fet a mida del bipartidisme, doncs el jutge aquí i els jutges de l'Audiència Provincial, que tampoc els ha escollit ningú, ha dit, el que han establert és que l'única violència que va haver-hi a l'1 d'octubre és la de la Policia Nacional i la de la Guàrdia Civil. Aquest litigi és molt important, i d'altres pobles i de ciutats del país que s'estan duent a terme. Però en veritat, el desenllaç d'aquesta batalla, d'aquesta lluita, que és una lluita política, que és una lluita també moral i ètica, perquè en veritat a l'1 d'octubre es va establir una gran frontera entre la gent que es va indignar pel que va succeir i la gent que va naturalitzar i que va normalitzar aquella violència. Jo crec que és una frontera que divideix la nostra societat en dos blocs, i és una frontera moral, ètica, més que política. Doncs, com deia, en veritat aquesta batalla política, on es lliurarà, on es guanyarà definitivament, és Europa. I aquí és on aquesta anticipació que es deia abans del Gonzalo ha sigut clau. I ha sigut clau aquesta memòria prodigiosa. Em sembla que era la seva tia, Gabriela, no? Mira, m'he recordat. La seva tia Gabriela, que li va regalar a Gonzalo, quan estava a la presó, una llibreta en blanc, amb una nota, on li deia: la memòria és feble, és fal·lible, i et dono aquesta llibreta que t'ha de servir com a guia, no? perquè bueno, creïs la teva pròpia bitàcora. No? I una petita anècdota, però jo crec que el Gonzalo va prendre bona nota d'això i per això ha fet aquest llibre. Però deia que aquest litigi estratègic és fonamental. És un litigi estratègic que hi vam veure en primer terme
en el seu primer efecte dominó, doncs vam veure quan el Gonzalo ens deia, ahí lo dejo, ho explica en el llibre, primer que es desestimava les euroordres, després vam veure com els exiliats quedaven en llibertat i finalment vam veure com els jutges alemans li donaven la raó. I això va ser una autèntica vergonya per la justícia espanyola. Les enquestes que es havien fet abans, i això s'assenyala també una distorsió cognitiva d'una part de la ciutadania espanyola, estaven convençuts, les enquestes mostrava que els espanyols estaven convençuts que les euroordres s'acceptarien, no sé en quin percentatge, però era molt alt. I no tenia res a veure'ls amb les enquestes a Catalunya. Mentre la confiança que hi havia en què les euroordres s'acceptarien a la resta de l'Estat era d'un 70-80%, aquí era molt baix. I la qüestió, o bueno, era més baix. La qüestió és que efectivament al final el Gonzalo tenia raó i el que aquí a l'Estat, a Madrid, es veia com un gran atac a l'ordre constitucional, una gran amenaça que mereixia la condemna, segons els fiscals, per delictes de penes que tenen més de 40 anys de presó, allà no deixaven de ser simples fets polítics, simples fets, com deien els jutges alemanys, que devien de tolerar-se en un estat democràtic i de dret. Això és el que deien els jutges alemans. I això jo crec que és la principal font de deslegitimació d'aquest judici. I crec que en el futur, a partir d'aquesta conquista, que fa que el focus no estigui situat ara només en el Tribunal Suprem, sinó tinguem el focus a diferents llocs d'Europa, és el que ens pot permetre més endavant, no només ara, sinó més endavant, enfortir les aliances necessàries a Europa per denunciar els abusos i els excessos que s'han comès en el nostre país. Aquest front de denúncia, aquest front de denúncia antirepressiu és fonamental i crec que un dels papers dels exiliats precisament és donar veu a aquesta situació, no? a les persones que estan preses i que no poden parlar perquè estan privades de llibertat. I per tant, si tot això ha succeït, i acabo, és gràcies al Gonzalo, i per això crec que cal agrair-li pues, la seva lucidesa per veure tots els passos, per l'efecte dominó, i amb això li cedeixo la paraula perquè evidentment més pes més del necessari, disculpeu-me. Ahí lo dijo en tot cas. Yo voy a alterar un poco el orden protocolario porque primero le voy a dar las gracias a Blanca, mi editora, que es la persona que confió en que este libro podía salir y de hecho la que insistió en que este libro se hiciese. También le tengo que dar las gracias a Jaume por sus palabras porque Jaume, algunas de ellas yo creo que las dice porque somos muy amigos y eso le nubla un poco la vista, pero hemos estado en muchos líos juntos, en muchos líos jurídicos, y en este procedimiento él me involucra básicamente por su tremenda amistad con Tony Comín, y para mí ha sido un gran desafío porque evidentemente estamos revisando las cosas en tiempo real y eso es importante. Gracias a los dos, y también quería darle las gracias a la autoridad, especialmente al presidente Torra, que está presente. Yo sé que para todos ustedes la agenda es complicada, a los consejeros,
a Josep Costa y a todos los amigos que han venido a acompañarme, y lo único que realmente siento es que los protagonistas del libro hoy no estén aquí. Varios de ellos están representados por sus familiares más cercanos, Marcela, Betona, hermano de Clara, la madre de Adrián, me hubiese gustado que estuviera la familia también de Josep Baltoni, pero sí creo que si ustedes tienen confianza y paciencia, sabrán que ahora no están, pero les vamos a traer de vuelta. Y les digo esto no desde una postura de vendedor de crecepelo, porque ya verían que no, a mí no me ha ido bien con eso, ¿vale? Sino sinceramente creemos que el trabajo que se está haciendo bien orientado en una dirección clara. Lo he dicho muchas veces, nosotros tenemos la razón, creo que la estamos sabiendo explicar y nos la van a dar, pero es una construcción compleja, tarda tiempo, y además estamos enfrentándonos a todo el poder represivo de un Estado. Es decir, no estamos actuando simplemente defendiendo a una persona de sus intereses frente a otro. De hecho, yo siempre digo que no defendemos a los consejeros y al presidente Puigdemont, estamos defendiendo los derechos del pueblo catalán en el exilio, que está representado por ellos. Y creo que eso es... Es un poco lo que hay detrás del libro. He tratado de ser lo más didáctico posible. Ya me dice que me decía, tiene incluso un ritmo el libro. Mis escritos jurídicos son bien enredados, en realidad, porque a veces le doy demasiada vuelta a las cosas y como dice el presidente Puigdemont, igual algunas comas te faltan. Y bueno, esos son detalles que las comas siempre me ha parecido... Que bueno, por algunos otros idiomas hay menos. Entonces, pero también este año y medio nos ha significado trabajar mucho con abogados extranjeros, con una idea muy sucinta. O sea, la gente a veces ve una resolución de la Audiencia Nacional, por ejemplo, el del Supremo, el autoprocesamiento, que tiene 70 y pico páginas de literatura, porque no son hechos criminales, son literatura, y después tenemos una resolución de Schleswig-Holstein, que son 18 páginas y que lo explica clarito. Eso evidentemente a nosotros nos ha forzado a ir a la síntesis de los problemas, no entrar en los detalles, porque los detalles realmente solo son el decorado que se está usando para criminalizar actividades políticas, sino ir a la esencia. Y Jaume lo decía, y lo decía muy bien, Schleswig-Holstein marcó el punto de quiebre de lo que es la interpretación democrática del derecho penal, que es lo único que en el fondo perseguimos. Si se consigue que se entienda que la interpretación que se está haciendo de las normas penales en este caso no es democrática, habremos terminado por ganar. Y si no se consigue aquí, se conseguirá afuera. Y se conseguirá afuera porque afortunadamente estamos dentro de un club que se llama Unión Europea, que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero que tiene una serie de reglas que son las que nosotros estamos usando. No nos hemos inventado una sola regla en todo este año. Nosotros no somos el Supremo, nosotros somos simplemente los abogados, no inventamos derecho. Pedimos la correcta aplicación y a partir de ahí se nos ha ido dando la razón. Miren, créanme que no es porque somos más guapos, más altos, más bajos, no, es simplemente porque la razón está de nuestro lado. En democracia, todo lo que ha pasado en Cataluña en los últimos años es exclusivamente marcable en el ejercicio de derechos y libertades públicas. Y así lo ha reconocido el Tribunal de Schleswig. Lamentablemente no pudimos porque el señor Llarena entró en pánico, pero nos hubiese gustado mucho tener la sentencia escocesa, porque la sentencia escocesa estamos convencidos que iba a ir más allá. En Bélgica ni siquiera tuvimos esa oportunidad porque la chapuza del señor Llarena impidió que pudiesen siquiera revisar el procedimiento.
El señor Llarena retira en julio del 18 la euroorden en Bélgica también. Grave error, si estaba rechazada desde el 16 de mayo. O sea, él retira algo que ya estaba rechazado. A ese nivel estamos actuando fuera. Y yo quiero insistir mucho en esos detalles porque, ya me lo he dicho claramente, este es un litigio estratégico, probablemente es el mayor litigio estratégico que haya en Europa en estos momentos, y me atrevería a decir que uno de los mayores, si no el mayor en el mundo. Es una sociedad civil en marcha que ha planteado un desafío, una situación política concreta, y que en lugar de recibir una respuesta política, ha recibido una respuesta penal. Y eso se está contrastando en otros sitios. Yo lo he dicho más de alguna vez, si no existiese el exilio tendríamos que inventarlo. Porque lo que está pasando en Europa está pasando porque está el presidente Puigdemont y los consejeros exiliados haciendo su trabajo en representación de ustedes fuera del territorio del Estado español. Y eso tiene una relevancia que a veces no somos capaces de medir. Yo creo que por los estados de nervio el único que realmente lo mide es el señor Borrell. Es decir, creo que es el único que es capaz de percibir el problema y entonces le dicen Cataluña y empieza esa cosa de nervios y hace bien en ponerse nervioso. Hace bien en ponerse nervioso, igual debería ponerse algo menos agresivo, pero ponerse nervioso creo que lo está haciendo bien porque es evidente que se había instalado una suerte de relato. Este es un problema interno español. Y hoy en día en Europa está claro que no es un problema interno español, es un problema que afecta al núcleo duro de los derechos de los europeos. Y dentro del núcleo duro de los derechos de los europeos están, qué duda cabe, los derechos de los catalanes. Y uno de esos derechos es el de poder reunirse, otro es el de manifestarse, y el otro también es el de decidir. Cuando se vulneran derechos fundamentales de esta característica, lo que se está negando es la posibilidad de buscar un entendimiento democrático. Yo creo que este caso y sobre todo la situación en la que vuestra decisión como pueblo ha puesto o ha hecho que queden al descubierto una serie de costuras y chapuzas que habían en un sistema que con Jaume y con otros abogados llevamos años diciendo que hay cosas que están mal y nos miraban como perros verdes y lo peor de todo es que también nos trataban como perros verdes porque no entendían lo que estábamos diciendo y eso se ha permitido durante muchos años y ustedes han tenido una virtud sin un solo acto de violencia, sin un solo arma, sin nada más que la voluntad popular. Habéis puesto en entredicho lo que se viene diciendo durante años sobre una democracia perfecta. Esta no es una democracia perfecta. Y eso se nota en una cosa que es esencial, que es las altas instancias jurisdiccionales. Me refiero al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional y en gran medida al Tribunal Constitucional, que han tomado el control de la política, no solo de Cataluña, sino también de España. Los catalanes el 21 de diciembre votaron una vez. Llarena, entre tonto, ha votado tres. Votó en contra del presidente Puigdemont, votó en contra de Jordi Sánchez y votó en contra de Turull. Y hoy ha vuelto a votar. Y creo que eso demuestra que el Tribunal Supremo no tiene algo fundamental en democracia, el contrapeso, la posibilidad de exigirle responsabilidad. Pero eso pasaba hasta hace poco. Nosotros estamos demostrando en Bélgica que sí se les puede exigir responsabilidad. Y por eso hemos presentado una demanda civil allí. Ahora, yo no voy a hacer de spoiler de mi propio libro, pero, ahí contamos, la reunión más tensa que ha habido en este año y medio de exilio ha sido la del 8 de enero del 18, cuando con los abogados belgas, Isabel y yo, estábamos discutiendo, demandemos al juez Llarena en Bélgica. La primera reacción fue imposible. Esto no es posible, es imposible. Ahí, entre otras virtudes, que no es la puntualidad, Toni Comín tuvo un papel fundamental que fue el de conducir el debate
que terminó, como las buenas discusiones de abogados, en una cena, pero llegamos al acuerdo de que ellos iban a estudiar lo que habíamos preparado con Isabel respecto a la demanda en Bélgica. A las 2 semanas la respuesta fue, yo creo que se puede. Al mes vamos a hacerlo. Y de repente el juez Llarena se fue a Oviedo y se puso a hablar de más. Nosotros consultamos con el presidente Puigdemont, con los consejeros, dijeron adelante y presentamos la demanda civil. Y a resulta de esa demanda me han caído querellas, difamaciones, insultos, amenazas, todo. ¿Y saben qué? La demanda sigue adelante. Y después un poder incontrolable e incontrolado como es el Poder Judicial forzó la mano al gobierno para que contratase la defensa del señor Llarena y se metieron en el pleito. Y al final teníamos una demanda así, y ahora es así. ¿Por qué? Porque reaccionaron justamente como esperábamos y nos dieron la razón. España se ha metido como demandado en un pleito que nadie le había demandado, admitiendo la jurisdicción de un juez belga para decirle usted no tiene jurisdicción. Sí, es bien enredado lo que decimos, pero es así. Yo voy a contar una cosa que sí lo voy a hacer porque creo que el presidente Puigdemont no tendría problema y Tony tampoco. Yo un día le pregunté, presidente, ¿tenemos contratado a Llarena? Pero lo hago desde la sinceridad, creo que de repente es nuestro mejor aliado. Porque van haciendo una cosa y otra y otra. Y ahí es cuando llama, me eleva y me dice, sí, tu anticipación. Es que la verdad, llama, son muy previsibles. Es decir, todo lo que pensamos que van a hacer, lo hacen. Y claro, después de 1 año y medio, yo tengo que sospechar que el presidente Puigdemont le dice, chicos, haz esto, haz lo otro. Y eso ha sido constante broma, pero en realidad lo que tratamos de hacer y se está haciendo, todo tiene su explicación, todo tiene su encaje. Jaume habla del efecto dominó, ese es un documento inicial, llevamos muchos documentos porque siempre hemos ido desplegando las distintas tácticas dentro de una estrategia global. Y esa estrategia global, lo ha dicho Jaume, pero voy a usar una palabra, un concepto de Tony, que es el rescate. El objetivo de todo esto es después reintroducirlo en el Estado español para revertir la situación jurídica y que esto vaya a donde tiene que ir, básicamente, que es a una solución política. Y se lo digo claramente, muy triste una situación, mire la cantidad de gente que están escuchando a 2 abogados, y eso es triste, porque a nosotros solo nos escuchan cuando les citan de un juzgado. Y llevo el otro día, el sábado, yo estaba en Sabadell, y se lo dije a la gente, qué mal estáis que estéis todos aquí un sábado por la noche. De verdad, o sea, un sábado por la noche, a mí no me escuchan ni en casa. O sea, entonces, claro, me he inventado toda esta historia, ¿para qué? Para tener gente con la que hablar los fines de semana y poder explicar cosas, porque si no, esto no funcionaba. Pero en realidad, les digo, esto no es un problema jurídico, esto es un problema político que se ha reprimido utilizando los recursos del Estado. Yo esta tarde estaba escuchando en televisión un guardia civil declarando y me mordía los labios para hacerle una pregunta. ¿Y cuántos de estos rebeldes detuvo? Porque esa es la pregunta clave. ¿A cuántos rebeldes detuvieron el día 1 de octubre? Porque su labor era detener, no apalear. A no ser que las órdenes hayan sido otras. Ese día, y corrígeme si me equivoco, había una dotación específica de juzgados de guardia en Barcelona que se quedaron mano sobre mano porque no trajeron a ningún detenido. Y eso es la prueba del algodón de lo que pasó el 1 de octubre. No había intención de abortar un delito, sino de básicamente reprimir para sentar el precedente que el que discuta el artículo 2 de la Constitución Española, la indisoluble unidad de la nación española, va a sufrir consecuencias físicas y penales. Eso no surgió el 1 de octubre.
no surgió el 20 de septiembre. Gracias a Tácito hemos descubierto que surgió, perdón, el teniente coronel Baena, son lapsos. Gracias a él hemos descubierto que esto surge en el año 2015, porque él recibe instrucciones del fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El presidente Puigdemont no era presidente de la Generalitat, los consejeros que están presos no eran miembros del gobierno, no había nada de lo que se supone que pasa el 20 de septiembre y el 1 de octubre del 17, pero dijeron que recibió las órdenes el 2015. La pregunta es, ¿esto es una investigación prospectiva? ¿Que está prohibida en derecho? Sí, pero es peor, esta no es una investigación a unos hechos, esta es una investigación a una idea política, a un proyecto político y a un grupo de políticos. Eso y lo que hace Erdogan, no hay mucha diferencia. ¿Quién era el fiscal jefe de la Audiencia Nacional 2015? Un señor que le sonará, Javier Zaragoza. ¿Y bajo qué órdenes actuaba él? Madrigal le sonará también. ¿Quién le pregunta? La primera pregunta al teniente coronel Baena la hace Consuelo Madrigal y le dice, ¿usted recibió órdenes el 2015 de esto? Sí. ¿Saben lo que estaba haciendo? Blanqueando el tema. Los abogados usamos esa técnica. Mejor lo pregunto yo antes de que te lo saque una de las defensas, para que la pregunta no se pueda repetir. Bueno, igual no la iban a dejar hacer, pero en principio, para que no se pueda repetir. Esto es muy grave. Y hay gente presa por más de un año y medio, hay gente más de un año y medio en el exilio, porque alguien, al que pagamos todos nosotros, en el 2015 se puso a investigar una rebelión que nunca ha existido. Eso no es materia de recurso, es materia de juzgado de guardia. La pregunta es, ¿en qué juzgado? Creo que todos ustedes ya se imaginan que ese juzgado está más allá de los Pirineos. Pero créanme que ese juzgado vamos a llegar. ¿Por qué? Porque todo tiene su razón de ser, su momento y su lugar. Hacerlo dentro del Estado español es perder el tiempo, es perder los recursos. También, algunas veces, hay cosas que tenemos que hacer dentro del Estado español, porque para jugar la Champions tenemos que jugar primero la Liga. Y es un prerequisito. Otras no necesitamos jugar en el Estado español. Y nosotros, y ya voy a terminar, porque yo sé que Jaume ha hecho un gran esfuerzo viniendo. Bueno, es que aquí hay mucha gente de campaña y eso es complicado. Pero en todo caso sí quiero decirle algo importante y aunque parezca repetido, si los exiliados hubiesen ido al exilio pensando en ellos, mi consejo hubiese sido las Maldivas. No tiene tratado de extradición y el abogado se lo pasaría pipa yendo a verlas. ¿Cuál es el problema? Es que ellos no se fueron de vacaciones, se fueron a luchar. Se fueron a internacionalizar el conflicto en lo político y en lo jurídico. ¿Para qué? Para que no pase lo que hubiese pasado si no estuvieran fuera. Si no estuviesen fuera, ni siquiera televisarían el juicio. No lo televisarían así. Vamos a abrir un turno de preguntas si quieren, pero sí quería decir una cosa. Yo la primera vez que tuve conciencia de la gravedad de la situación fue el día que detienen al presidente Puigdemont y sobre todo al día siguiente en Neumünster. Cuando Jaume Alonso Cuevilla, responsable de que a mí me lanzaran una multa de tráfico en Alemania por primera vez en mi vida, y que no la ha pagado, Jaume y yo llegamos a Neumünster y nos encontramos con 300, 400 periodistas y una serie de personas, una serie de catalanes, gente cercana al presidente Puigdemont. Bueno, hicimos lo que teníamos que hacer y en la noche nos reunimos en un hotel en Neumünster. Iba a decir en el bar del hotel, mentira, en dos asientos que habían en la recepción. Neumünster es un pequeño pueblo, el hotel es un pequeño hotel y el bar del hotel no había. Entonces,
ahí estábamos conversando y ahí empiezo a sentir, hostia, esto está complicado porque la gente está fatal, o sea, tanto hundido y por la relevancia del tema. Claro, yo vengo de un país de tradición presidencialista y Cataluña también lo es. Y el que estaba preso era el presidente de Cataluña. Y me lo dijo una persona una y otra vez esa noche. Y empecé a coger el fondo, entendí perfectamente el mensaje. Esa persona es actualmente el presidente de la Generalitat. Y él dijo, es que es muy fuerte, está preso el presidente de Cataluña. Y es verdad, era muy fuerte. Y a partir de ahí, créanme que hubo una sensación de aquí no nos podemos equivocar ni un centímetro. Estábamos en las mejores manos. Schomburg padre y Schomburg hijo son los mejores abogados que hay en Alemania. Pero también teníamos una pauta de lo que había que hacer. Yo lo cuento en el libro. Cuando el presidente Puigdemont es detenido, me llama inmediatamente. Yo veo el teléfono, por la hora, la situación, digo, uff, qué mal rollo. Contesto, le digo, hola, ¿qué pasa? Me dice, nada grave, estoy aquí con unos señores policías alemanes. Esa creo que es el mensaje de, a ver chicos, aquí todo Dios tranquilo y vamos a resolver el tema. Esa fue la actitud del presidente Puigdemont en el momento que acababa de ser detenido. Fue detenido a las 11:19, a las 11:21 me lo informa, con un aplomo que era, había que poner eso en relación con lo que me decía el presidente Torra. Está preso el presidente de Cataluña. Y claro, cuando las personas asumen la responsabilidad institucional, una de las cosas que asumen es su papel en la historia. Y el presidente Puigdemont lo tenía claro. Y lo tenía claro en el momento más complejo que puede tener un ciudadano. Preso en un país extranjero. Y supo siempre lo que tenía que hacer. Y la gente que le apoyaba, presidente Torra entre ellos, también lo sabía. Y eso marcaba la línea de actuación. Que, yo no hablo catalán, excepto en la intimidad, como Aznar, significa ni un paso atrás. Y eso creo que fue lo que se le transmitió a todo el equipo jurídico fuera, ni un paso atrás. Y eso tenía que ver con una sencilla razón. En el momento que se da un paso atrás, el Estado te va a llevar hasta la altura de Zaragoza, del empujón que te van a pegar. Y había una pauta clara, y siempre se ha defendido sobre esa base y con la idea muy clara de qué es lo que estamos defendiendo. Créanme que no importa a quién estamos defendiendo, importa el qué. Y eso, el qué, tiene muchas personas, lamentablemente, y tiene muchas formas. Tiene la forma en que están siendo perseguidos y criminalizados los políticos catalanes, tiene la forma en que están siendo criminalizados los cantantes, como el caso de Baltoni, tiene que ver con la forma en que está siendo criminalizada la sociedad civil, en el caso de Adrià. Es decir, las formas de la represión son muchas. La defensa que hay que hacer es una sola y se sienta básicamente en derechos fundamentales y en lo que decía Jaume. Es un litigio estratégico. Si ganamos esto, incluso, voy a decirle una cosa, creo que este caso es la mejor forma de ayudar a que España sea una democracia plena. Vamos a tardar, pero les vamos a ayudar a ser una democracia plena que no lo sobre. Muchas gracias. Sisplau, feu preguntes, no feu opinions, perquè tothom voldrà i tindrà interès en saber coses que contesti el Gonzalo. Moltes gràcies. Però... On està el micro? Hola, buenas tardes.
Soy José Jiménez. Hay una cosa que está dando vueltas por las redes, que seguramente que conocen todos, de que en el supuesto caso, que en el supuesto caso de que el presidente Puigdemont sea investido o declarado o nombrado eurodiputado, que puede venir libremente a Cataluña, a España, porque estará amparado, según dicen, estará amparado por la inmunidad europea. Mi pregunta: sabemos cómo es el Estado español, las fuerzas del Estado español, y como entre les dé por decir que diga lo que quiera Europa, pero tú te vienes conmigo, el mientras que se hace todo el juicio, la demanda y demás, ¿cuánto tiempo puede transcurrir de que también esté en prisión preventiva? Gracias. A ver, en primer lugar voy a aclarar una cosa. El presidente Puigdemont tendrá o no inmunidad si ustedes le votan. Es decir, no es un tema legal. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo, consta en un informe, y cuando hablo nosotros, a mí no se me ha subido a la cabeza y estoy hablando plural, majestático, somos un equipo de gente. Nosotros hemos estudiado el tema, lo tenemos claro, el presidente Puigdemont tiene inmunidad y yo creo que evidentemente tendría inmunidad si es elegido, y a partir de ahí el Estado español tiene que decidir dónde se quiere poner, básicamente si dentro o fuera del Club de Europa, pero el presidente se viste por los pies, es decir, es una persona que asume sus responsabilidades y yo me imagino que las cosas se harán en la forma en que tienen que hacerse, pero créanme que esto es así de sencillo. Si es electo, en 48 horas tendrá inmunidad. Después, el Estado español tiene que decidir cómo quiere jugar esta carta, desde dentro de la Unión Europea o desde fuera. Hola, buenas tardes. Sé que tendríamos que hablar de su libro, pero todos tenemos muchas dudas. Entonces, yo lo que quiero preguntar es, todos estos testigos que están mintiendo claramente, y que, por tanto, causan un perjurio, si luego se demuestra que realmente han mentido, ¿qué recorrido judicial hay respecto a esto? ¿Si pueden ser encausados? ¿Si se les puede...? Bueno, creo que queda clara la pregunta, sí. ¿No? La cuestión es que en un juicio, en una sentencia, lo que se establece es una verdad jurídica. Esa verdad jurídica muchas veces no tiene nada que ver con la verdad material. Para que haya falso testimonio, en realidad, lo que ha dicho tiene que contradecir la verdad jurídica. Y creo que la verdad jurídica tiene ya un camino bastante predeterminado. Entonces, creo que los caminos para exigir responsabilidades a los que han mentido son complejos. Otra cosa es que haya datos objetivos. Y cuando me refiero a datos objetivos, hay algunas personas que objetivamente no necesito que un tribunal determine que hacía calor o menos calor, sino que objetivamente en relación a tal cosa ha podido mentir. Pero también creo que el Estado va a proteger mucho esas situaciones. Por lo tanto, a veces es más fácil o es más sano construir que destruir. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a centrarnos en ganar, porque esa sola victoria va a satisfacer mucho más que el ir a por determinadas personas que van a ser claramente protegidas, sin perjuicio de que haya que exigirle responsabilidades. De hecho, lo estamos haciendo allí donde podemos, pero creo que no hay que ser tener mucha ilusión en que aquí se puedan exigir, porque hay que pasar el peaje del Tribunal Supremo. Y yo creo que ustedes están viendo el juicio, ¿no? Vale. Ahí sí. No, ahí se está escuchando. Buenas tardes. Yo quisiera saber si cuando salga la sentencia del juicio, esta farsa de juicio, la sentencia se llevará a Estrasburgo. Bueno, sí. Perdón. Entonces, si Estrasburgo tarda 8 años en dar su sentencia, nuestros presos políticos y nuestros exiliados seguirán
en prisión? Bueno, yo creo que los plazos... Esa era mi pregunta. Sí, evidentemente la sentencia primero hay que llevarla a través del Constitucional y después esto a Purgo, pero yo creo que en el caso de... Estrasburgo no siempre tarda lo que la gente cree. Este es un caso que Estrasburgo evidentemente no es que esté esperándolo con los brazos abiertos, pero es un caso de suficiente relevancia. Les pongo un ejemplo, el caso de las devoluciones en caliente de la valla de Melilla. Estrasburgo llegó a esta resolución final en 2 años y 8 meses. ¿Por qué? Porque hay determinados casos en los que hay que entrar rápidamente, sobre todo cuando afectan a muchas más personas. Es decir, no es que estamos ante el chico este que le metieron una papelina de cocaína en el bolso y le vulneraron un derecho. No, estamos hablando de una cosa que ya es muy potente, que en Europa se está mirando mucho, probablemente. Y vuelvo a decir lo mismo que antes. Si no hubiese habido exilio, probablemente no habría una sensibilización a nivel de comunidad jurídica fuera del Estado español que pusiese algún tipo de presión sobre Estrasburgo. Estrasburgo no es un tribunal rápido, no es un tribunal ágil, pero este tipo de casos sí lo ve dentro de un cierto periodo racional. Ahora, si solo estuviésemos apostando a Estrasburgo, sería una cosa, pero nosotros hemos diseñado una estrategia para hacer muchas más cosas que evidentemente la gente se irá enterando de a poco. Es decir, en Waterloo se trabaja mucho. Sí, buenas tardes y muchas gracias por ayudar a Cataluña. Bueno, tengo una pregunta de esas difíciles y es que siempre he estado pensando y escuchando lo que decía esta mañana en Cataluña Radio, usted se declaraba admirador de alguna manera del juez Marchena desde el punto de vista jurídico. Creo recordar que usted decía es una persona brillante. Lógicamente estamos en desacuerdo con él, pero es brillante. Muy bien, es inteligente y sabe que algún día Estrasburgo se va a echar encima. ¿No tiene un mínimo amor profesional porque después de tantos años va a dejar su prestigio irse al garete? No sé si me he expresado bien. Sí, sí, muy, muy claramente. Sí, a ver, yo lo que dije esta mañana, pero también lo digo en el libro, yo no soy de descalificar, al contrario, creo que hay que saber valorarlo en su justa medida. Yo en el propio libro creo que no valoro muy bien al juez Llarena y sí mucho al juez Marchena. Creo que es un error desde todo punto de vista pensar que él no es un jurista brillante. Lo que pasa es que los juristas brillantes no siempre usan el derecho para bien, algunas veces lo usan para mal. Esto no es un tema nuevo, esto ya ha pasado en otras situaciones, como hay médicos que usan la medicina para bien y otros para mal. Pero pensar que el juez Marchena no tiene la capacidad jurídica para lo que está haciendo, no, la tiene. De hecho, él ha elaborado muchas de las doctrinas que vais a ver recogidas en la sentencia. Una que ya empieza a sonar, violencia ambiental. Eso lo construyó el juez Marchena en una sentencia. Sí, perdimos la sentencia, la perdí yo, tú no. Arturo lo absorbieron. En el caso de Arturo en el Parlamento, salieron absueltos. La fiscalía recurrió y el juez Marchena acuñó el concepto de violencia ambiental, intimidación ambiental, que es lo que pretendemos usar aquí. En el caso del músico César Strohberger, el juez Marchena dictaminó ya en sentencia, venía absuelto, y ahí revocó la sentencia absolutoria, que un tuit vale en sí mismo por lo que dice y que no es necesario el contexto del tuit. Es decir, no es necesario ni el tuit anterior, ni el tuit posterior, ni si es un hilo, ni si lo está haciendo es un humorista o no. ¿Se acuerdan de que cuando estaba en la fiscalía preguntando a Cuixart sobre un tuit de Ómnium en que convocaban en 4 sitios, el juez Marchena dijo, sí, señor fiscal, el tribunal valorará? No, el tribunal valoró hace 3 años lo que era un tuit y lo que se estaba era quedando con ese tuit concreto.
Un tuit sacado de contexto puede ser cualquier cosa. Lo que quiero decir con eso es que el juez Marchena sí tiene la capacidad de hacer esto y más. Y creo que es su concepción de cómo tiene que utilizarse el derecho y su concepción de lo que es bueno para la sacrosanta unidad de la nación española lo que le está impidiendo ver el desenlace final de su interpretación jurídica. Aturén en el Parlamento está en Estrasburgo, César Stroberg está en Estrasburgo, Baltoni, que está en Estrasburgo, también admitió a trámite. ¿Por qué? Porque su concepción del derecho, si bien está muy bien construida, es contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y eso es lo que mira Estrasburgo. Entonces, a él no le preocupa, yo creo que no le preocupa, de verdad. Pero me voy a poner al lado contrario, a mí tampoco me preocupa lo que él opine de lo que yo opino. ¿Entienden? Porque si no, yo no estaría haciendo el derecho que estoy haciendo. Creo que él hará su parte del trabajo y nosotros se lo vamos a desmontar, pero no le preocupa Estrasburgo en lo personal. Perdón, yo quería preguntar, porque es que no me ha quedado claro, cuando el presidente Puigdemont sea diputado por Europa, ¿va a venir personalmente a buscar el acta? Bueno, eso ya es una decisión suya, pero es una decisión política, pero en todo caso, él, desde el momento en que sea proclamado su resultado electoral, él es eurodiputado y tiene inmunidad. Y el peaje de Madrid, eso es otra cosa, ¿eh? El peaje de retirar un acta en Madrid, todo eso, eso es otro tema. ¿Más preguntas? Allá atrás. Ah, perdón. Allá atrás. Para prevenir las compras en breve, ¿cuándo volveremos a leer un tuit con ahí lo dejo? Para ir al súper a comprar crispetas. A ver, no, nosotros, yo lo he dicho varias veces, la gente a veces no nos escucha mucho, pero en Newsletter dijimos algunas cosas que son relevantes. Hay una agenda de acciones jurídicas que están previstas ponerse en marcha en distintos momentos, y aparte de eso, creo que no les quepa duda de que afuera no están de brazos cruzados. Lo único que se ha es tratado de esperar los momentos adecuados para no interferir en otras cosas y sobre todo para que las actuaciones jurídicas que se hacen fuera tengan un mayor impacto. A la pregunta concreta, yo te diría que no pasan 15 días. Esa es una pregunta que a mucha gente le angustia, le preocupa. Les voy a contestar con un caso concreto. Doctrina Parot, sentencia Inés del Río, Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió su sentencia y en el plazo 48 horas de oficio, tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional, como una serie de audiencias provinciales, procedieron inmediatamente a excarcelar a casi 50 personas de distintas cosas, porque siempre se habla de la doctrina Parot que era para los etarras, pero pilló por medio a mucha más gente y en esas 48 horas fueron puestos en libertad. Es más, no la tenían ni traducida y entendieron que tenían que hacerlo. Y créanme que no les gustó absolutamente nada que les revocasen esa doctrina, pero lo cumplieron. ¿Por qué?
porque resulta que mientras se mantenga España en ese club, tienen que cumplir con esas resoluciones. Cosa distinta es que después no apliquen la jurisprudencia de Estrasburgo, pero cumplir ese tipo de resoluciones, claro que las tienen que cumplir, las van a cumplir. Y de eso nos vamos a asegurar. ¿Més mans? Hola, buenas tardes. ¿Es cierto que Tim Sebastián quiere entrevistar al presidente Puigdemont? Es para ir comprando las palmitas. No, no lo sé. La verdad que yo... Ah, ya. Tim Sebastián, de la Doche. Sí, sí, sé quién es Tim Sebastián, por él también lo sabe. Yo con respecto al presidente Puigdemont voy en la parte jurídica, no tengo idea de eso, pero creo que el presidente Puigdemont tiene respuesta para cualquier pregunta que le plantee Tim Sebastián o cualquier periodista. De hecho, todos los días le entrevistan muchos periodistas. Yo recomiendo leer la entrevista que salió el fin de semana pasado en el Clarín de Argentina. Creo que más claro imposible. Es decir, él sabe su trabajo, sabe su papel y sabe también cuál es la posición que ocupa. Por lo tanto, Tim Sebastián o el que sea, ¿no? Muchas gracias. Hola. ¿Puede ser beneficioso para los acusados el careo que ha propuesto el abogado Madero? A ver, los careos tienen son una institución, digamos, una forma de prueba antigua, cada vez más en desuso, y que tiene que ver con en el fondo que dos personas confronten sus versiones y después el tribunal tiene que establecer cuál les resulta más creíble. Eso es todo. Yo creo que lo importante no es que se haga el careo, sino que lo hayan pedido, y ya veréis cuál va a ser la respuesta del tribunal. Esa respuesta es la que nos sirve de cara a Estrasburgo más que el careo en sí mismo, ¿no? Yo creo que puedo equivocarme, pero estoy convencido de que la respuesta va a ser que no va a haber careo. A mí me gusta mucho el rugby, lo que hizo ayer Marchena fue una patada a seguir, es decir, tiremos para adelante que ya te contestaré. Pero el plantearlo está muy bien. Como está muy bien, cosas que están haciendo los compañeros es una y otra y otra y otra vez pedir la exhibición de los vídeos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir a Estrasburgo y decir, no me dejaron exhibir los vídeos, sino 48 veces pedí la exhibición de los vídeos y las 48 me dijeron que no. Y por cierto, en estas últimas 32 me dijeron que esto era para la galería, es decir, para Estrasburgo. Porque Marchena, cuando habla de que esto es para la galería, supongo que se está refiriendo a Estrasburgo, porque los abogados todo lo que están haciendo es para Estrasburgo, no para la galería ni para el público. Es para Estrasburgo. Y tener la concepción de que Estrasburgo es la galería es muy pobre. Hola, Quim. Parlant sobre Estrasburg, veig que tenen un grau de confiança molt elevat. Fa uns mesos crec que va haver una visita de Pedro Sánchez visitant el Tribunal d'Estrasburg. Coneixem el joc brut, coneixem la diplomàcia espanyola com s'ha mogut. Existeix algun tipus de possibilitat de que no surti bé Estrasburg, que Espanya faci algun tipus de pressió? Perquè veig que hi ha molta confiança, però ja sabem com funciona el govern d'Espanya. A veure, mira, jo després de 8 anys en la cárcel solo me fío de mi i a veces ni eso. No es que tenga confianza, yo lo dije hace tiempo. Pedro Sánchez fue a Estrasburgo y fue al tribunal y se entrevistó con el presidente. La semana pasada cambió el presidente. Son las cuestiones diplomáticas de Borrell. Para entrevistarse con un señor que estaba de salida y que sabíamos que estaba de salida. A ver, los que llevamos caso a Estrasburgo sabíamos que estaba de salida desde hace 2 años porque acababa su mandato. Pues bien, se ha entrevistado con el presidente. ¿Sabes qué? Yo en septiembre también me entrevisté con el presidente y le deseé una buena jubilación. ¿Alguna pregunta más? Porque si no, yo les voy a agradecer a todos los que han venido, especialmente a las madres que consiguen y que tienen que hacerse cargo solas de sus hijos por razones del exilio. Hoy mi mujer no ha venido porque también tuvimos que conciliar, teníamos un evento en el colegio, actuaba nuestra hija,
y hubo que decidir cuál de los dos venía, y ella dijo que viniese yo. No me queda claro si puedo volver después a casa o no, pero creo que todos, ustedes también, que están haciendo esfuerzos, la situación que se está viviendo es una situación compleja, muy compleja. Las familias lo pasan mal, pero les insisto en una cosa. Como la razón está de vuestro lado, lo que no tenéis que hacer es perderla en las formas. Para mí eso es tremendamente importante. Y yo pongo dos ejemplos. Los vascos reventaron la pelota. Los catalanes le están echando aire a la pelota y se están viendo todas las costuras, lo mal cocida que estaba esta pelota de Estado español. Y creo que en la medida en que lo que se haga se mantenga dentro de un cauce democrático, la razón les va a asistir a ustedes y nos la van a reconocer en todo el mundo. Es que estaba allí. Sama, que va.